información que desde Washington nos llegaba ayer y aún estamos asimilando. Una especie sobrevive 40 millones de años sin recurrir al sexo para reproducirse. Se trata de un microorganismo, 40 millones en el planeta Tierra, y atención, no conoce hombre, no conoce mujer. Estamos en comunicación en este momento con Washington, con el laboratorio donde este equipo de científicos ha llegado. Hola, Washington. Aquí, sí, hola. Buenos días, España. Buenas noches, Washington. Hola. Aquí abajo, estoy. Asómese, Arturo. Sí. Asómete ahí, sí, al microscopio. Ya. Sí, sí. Dentro de lo que el teléfono nos permita, ya. Me ve, asómese al microscopio. Ahora sí, esto de la videoconferencia es un lujo, sí. Qué suerte que sea la radio. Estoy debajo del cristal que me han pegado encima, me han pegado un cristal. Bueno, usted tiene nombre siendo microorganismo, sí, y tan chiquitillo. Sí, me llamo, sí, Carlos. Carlos. Bueno, Carlos, 40 años. 40 sin, años. Sí. Sin jincar. Sin nada. No me ha hecho falta. No me ha hecho falta y no pienso catarlo. Y somos 40 millones de microorganismos esparcidos por el mundo. Uh-huh. Y hemos tenido. Yo me he rozado, ¿eh? Ya. Me he rozado, pero en ningún momento. Nada. No. Bueno, y una cosa: 40 millones de años sin recurrir al sexo, sí, para el tema de la reproducción, pero ojo, un momento. Que se dice pronto, 40. Se dice pronto. Que hay algunos que no aguantan dos tardes. No, es verdad. Ni 20 minutos cuando están de allí, ya están, claro, poniendo rucho. No, yo llevo 40 millones de años sin, uh-huh, nada de nada. Y que, ¿sí?, y que yo soy microorganismo, pero no soy gilipollas. Ya, pero una cosa. Entonces yo veo un interview. Yo veo la Pataki en portada. Eso le voy a preguntar. Yo le digo, la portada de interview, esa Pataki. Me gusta más la otra. La popera, la de culete. La de culete. Pero me gusta en plan artístico. Me gusta en plan artístico. No, a mí no me gusta. Yo, a mí, a lo mejor, veo una chavala y está guapa, y la, uh-huh, chavala está moza, y está linda, sí, y se la ve limpia. Y la muchacha se le ve salud porque rebosa salud. Sí. Si rebosa salud, yo le puedo decir a usted. Y usted no le entra en ganas de entrar. No le puedo decir, buena moza, rebosa salud. Se lo ya, puedo y decir, usted... pero no me da ganas de entrar ahí. Carlos, que a usted no le entran ganas de entrar. No. Y he tenido, y vamos a ver, que no quiero llevarle engaño. Ya, que he tenido oportunidad. Sí, pero yo eso no lo pongo en duda. Hay mucho ácaro por ahí suelto. Sí. Ay, mira, te voy a decir una cosa. No me dirá que dentro del mundo de los ácaros hay también casas de bombillitas de colores. Pues imagínese, pero si te das cuenta, si son polvo, ¿cómo quieres que esté la cosa? Pues imagínese. Ya. Pero tengo que decirle... Si me permite, dos cosas. Si me permite. Sí. La primera, el hecho de que no haya habido jincamiento significa que no haya recurrido usted al onanismo. No, tampoco. No ha habido. No están suscritos a la revista Mi Primera Carlotita Copiosa. Ni siquiera eso. Ni en 40 millones de años. Nada. Pero nada. Y se me han ofrecido, ¿eh? Y se me han ofrecido porque hay mucha. Por ahí mucha suerte. ¿Sabes? No. Tú ya sabes cómo están las cosas. Y aquí en el mundo del microorganismo y todo el rollo, te encuentras, hay de todo. Bueno, y un detalle importante. Tengo que transmitirle la frase que la madre de nuestro querido compañero director, que está ahora mismo en la redacción supervisando esta entrevista, Sergio Fernández del Monaguillo, tiene una frase. Lo sigo mucho. Nosotros a usted también. Sí. Ahí en Washington. Los microorganismos... En el monaguillo.com y en losongras.info y ondacero.es, claro. Los virus, bueno, los seguimos mucho también. Ya lo sabemos. Una cosa, ¿usted no conoce la frase de que...? Yo estuve liado con una virus. ¿Ah, pero sí? No quise nada. Ni se tocaron siquiera. Ni nada, y eso sí. Por favor. Vamos a ver, no me eché abajo 40 millones de años de leyenda. No me lo eché abajo. Tuvimos un beso. Un beso, ¿sí?, de estos de chupeteo. ¿Ah, sí? De chupeteo.
Yo microorganismo recién licenciado, que me quiero comer mundo. Me quiero comer mundo. Va a comerte el mundo, microorganismo, pum. Recién licenciado, con mi cabeza rapada, con mi macuto, llegando a la estación, pum, me bajo del tren y me la encuentro allí enfrente con una pavela, así charlado, con un bocadillo de pampornica, y me mira a los ojos, la mira yo allá a los ojos, y dije, esto va a ser esto para ti. Luego me eché atrás, pero el beso lo hubo, ahí en la parada del metro donde mataron a Liberty Balas. Usted, por cierto, ¿usted no conoce la frase, repito, de la madre del monaguillo, de hora de sueño que pierdes, esa ya no la recuperas? Aplicado también a jincamiento que se pierde, ya no se recupera. Pero son 40 años. Eso no vuelve. Son 40 años y le digo... 40 millones de años. 40 millones de años. Perdóname, porque ya me da igual, 40 millones, claro, bueno, que te digo. Que ya se me ha pasado el arroz. Yo ya me pongo a ver a leer una segunda columna del ABC, tranquilito, ahí a la terraza, o me pongo a ver obras con el Marca. ¿Y usted cuando la cosa se trempa ahí un poquito, no, cómo lo hace para que la bandera baje? Pienso en otra cosa. Pienso, por ejemplo, para que aquello no se comporte bien, pues pienso en la muerte, en que me llaman de recursos humanos, en cosas así chulas, en que... No sé, en que vuelven a reponer a Neilo 7, en cosas chungas, chunguísimas. Bueno, pues le vamos a dejar 40 millones de años sin recurrir al sexo para reproducirse. Esperamos sinceramente que lo suyo no cunda. Que mi compañero de piso, Ramón García, bueno, en chungas, cosas. Ya. Eso es a lo que recurren para que los 40 millones de años sean pronto 41 millones de años sin quincar. Vale. Oye, que los microorganismos, los virus... Sí. Todas las cosas, las nuevas enfermedades, los ácaros, los gérmenes y el polvo en general, os seguimos muchísimo el programa, ¿eh? Pues muchísimas gracias, ¿verdad? El polen, que me está diciendo también que está llegando... Un poco jodido el polen, Y que está muy con ustedes, que está muy con... tu sinusitis. Pues me gustaría que estuviera un poquito menos, ¿eh? Muchísimas gracias a ti y a todos. Muchas gracias, Carlos Washington. Este enorme equipo que hacéis posible cada madrugada una entrega y una satisfacción personal todos los que pues estamos, la gente que trabajamos de noche, que necesitamos vuestra compañía. ¿Cómo no? Muchas gracias, Carlos, ahí en el laboratorio de Washington. Esta especie de microorganismo. Ha sobrevivido 40 millones de años sin recurrir al sexo, repetimos. Monforte, cuelga ya, si no esto va a ser eterno y sale por un pastón. Gracias. 11 minutos para que sean las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. No son horas onda cero. Quiero hacer alguna pregunta, man. Por eso yo me voy a quedar aquí. Vaya, que quiera hacer. He esperado para Jinca 40 millones de años. ¿A mí qué más me da esperar una hora o dos horas más al teléfono? Por si acaso quieren preguntarme algo a lo largo del programa. No me importaría estar aquí al tiempo que haga falta, porque cosas que hacer que yo crea no tengo. Tenemos una pregunta. ¿Usted le echa pepino al gazpacho? Pues mira, me alegro mucho que me haga esa pregunta, porque soy partidario, pero lo paso por el chino para quitarle la mejilla, lo dejo finito y le echo un poquito de comino. ¿Sabe usted por qué? Porque aparte de darle un sabor distinto, el comino hace que no se repita por el otro lado el pepino. Yo sé que a alguno de ustedes no le gusta, y a Carlos Herrera sé que no le gusta echarle pepino, pero yo, como soy un microorganismo, yo sí le echo pepino. Muchas gracias. Además, tocayo mío, porque yo soy Carlos, sin R. Vale, Monforte, por tu madre, cuelga ya. Estoy aquí al teléfono. Cuelga ya, venga. Durante el programa, si se le ocurre algo, yo voy a estar al teléfono. ¿Vale? Despedimos. Noticiero, no son horas onda cero. Hay que darle las gracias también de querer estar ahí al teléfono todo el rato. Por favor. Aquí le está todo el rato, ¿eh? ¡No! Pues cuando se nos ocurra alguna cosita le preguntamos. Pues muchas gracias, ¿eh? Yo estaré aquí esperando. De acuerdo. Pues muchas gracias a usted. Qué ganas, de verdad. Bueno, permitidme.